Estamos en NETCOP, Capitán Bermúdez. Vamos a conversar con la gerente general de esta empresa de comunicaciones que se llama Lorena Brengler. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, la verdad que sorprendido con esta noticia del lanzamiento de los 500 megas. Más crecimiento para la cooperativa, para NETCOP. Es un desafío para nosotros poder llegar a brindar 500 megas y llegar a la casa del cliente con este servicio que está teniendo muy buenas repercusiones. Satisfacemos con esto una demanda de mayor conectividad que los clientes nos están demandando en el día a día. 100 megas ya era una buena conexión, 300 ya empezaba a ser algo increíble, pero 500 me imagino que vuela completamente, ¿no? Sí, obviamente el cliente tiene que tener el equipamiento en su casa, pero vuela, porque convengamos que hoy por hoy la tecnología y cada casa y cada situación particular nos lleva a tener cada vez más dispositivos conectados. Entonces, teniendo 500 megas asegura que los clientes tengan buena conectividad. Claro, que cada uno que tenga una televisor o un dispositivo pueda estar viendo un canal distinto o conectado a YouTube, a Netflix, lo que fuera. Exacto. A su gusto. Exacto. Sí. Es la famosa tecnología 5G que está llegando. Necesitamos tecnología de ese tipo para poder llegar a acceder a los 500 megas. 500 megas, pero está muy bien. Sí, se puede hacer streaming perfectamente con eso. Sí, totalmente. Claro. Se puede hacer. Se ha probado y funciona muy bien. Sí, en alta resolución. Muy bien. Lo que yo noto es que NETCOP, que ya es una empresa de muchas décadas en esta región, no se queda atrás, está siempre dando servicios nuevos. Sí, digamos, la política de NETCOP es crecer y estamos en un mercado y que tenemos que crecer. No nos podemos quedar atrás porque la tecnología y es un servicio que va modernizándose en el día a día. Entonces, bueno, nosotros arrancamos allá por el 61 con la telefonía fija, en muy pocas casas donde los vecinos había un teléfono por cuadra donde iban a hablar y bueno, fuimos creciendo, después incorporamos internet por cobre, por ADSL, que hoy todavía tenemos clientes con ese servicio, luego incorporamos la fibra óptica, también incorporamos el sistema de monitoreo de alarmas por línea telefónica. Y hoy por hoy también, aparte de todos estos servicios, hace ya un par de años que incorporamos el servicio de TV. Nosotros estamos dando IPTV, que es televisión básicamente por internet, por streaming, que también estamos creciendo mucho y tenemos muy buenos resultados. Pero además es más económico tener todo junto. Es más económico porque nosotros hoy por hoy ofrecemos por combos. Entonces tienen paquetes de descuentos por tener todos los servicios con la cooperativa, con NETCOP. Entonces hoy por hoy es más accesible, obviamente cuidando un poco el bolsillo del cliente, tener todos los servicios. Bien, y todas las formas de pago, supongo, con débitos automáticos. Tenemos débito automático con cuentas bancarias, con tarjetas de crédito. Y en nuestro sistema tenemos la posibilidad de que el cliente ingrese a la oficina virtual, se loguee, tenemos una oficina virtual, tenemos una app para los celulares también, donde el cliente se loguea, obviamente, ve su factura, ve su consumo y puede pagar desde esa oficina virtual. Entonces, eso agiliza mucho la forma de pago y es otro servicio más al cliente. Me da curiosidad, Lorena, los clientes cada vez lo usan más, su propia cuenta, su home banking de NETCOP sería, ¿sí? Exacto, sí, porque digamos, es una cuestión de, primero hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. Y es una cuestión de practicidad. Hoy por hoy es más fácil ingresar al home banking, claro, o ingresar a una app que tener que ir a pagar a un local de pago o a un banco. Claro, pero al principio eran rarezas, pero hoy en día te lo piden, quieren esa practicidad. Exacto, de poder entrar a cualquier hora y administrar su cuenta. Exacto, claro. Exacto. Es más, puedes ingresar los 365 días, claro, del año a las 24 horas, porque claro, eso no es un impedimento. Esa es la tendencia. Históricamente, NETCOP es Frailes Beltrán, Capitán Bermúdez y una parte de Granadero Baigorria. Exacto. Nosotros en los últimos años empezamos a expandirnos. Llegamos a Granadero Baigorria. Primero hicimos una obra en Lomas de Alicia, que es un barrio nuevo.
y tenemos, bueno, bastantes clientes ahí. Y luego hicimos una porción del barrio San Fernando, donde captamos a algunos clientes. Bueno, y la idea es seguir expandiéndonos. Escuché mencionar otras localidades por ahí, acá en las oficinas. Y sí, estamos estudiando distintos proyectos. No quiero adelantarme, pero bueno, estamos estudiando distintos proyectos para poder seguir creciendo dentro del cordón industrial. Bien. Si quiero consultar o directamente contratar servicios de Netcop, ¿lo busco por la web, por las redes sociales, llamo a algún teléfono, como siempre? ¿Cómo hago? Directamente por la web o directamente por WhatsApp. Hoy por hoy tenemos, obviamente seguimos teniendo la atención personalizada, y nuestro fuerte y nuestro distintivo es el servicio postventa, tanto comercial como técnico. Y a su vez, porque hay gente que les sigue gustando venir a la oficina y charlar con las chicas, o si no, directamente ahí en la web, tenemos el chat por la web o directamente por WhatsApp y tenemos las chicas, claro, de atención al cliente. Todas las opciones. Todas las opciones. Tratamos de cubrir todas las opciones. Y después que me venden el servicio, ahí te hago una pregunta y te miro los ojos. Después que te venden el servicio, cuando llamas, ¿te dejan esperando 2 horas con una musiquita? Tratamos de que nuestro servicio de postventa sea el mejor de la zona. Apuntamos a eso. Por la atención comercial, tal como veníamos charlando, me gustaría que hables un ratito con Fernando Calúa, que es nuestro coordinador comercial de Netcop. Muchas gracias. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Cuéntame, ¿cómo es la atención comercial al cliente? Bueno, te comento. Acá estamos en el área de atención al cliente. Desde este lugar se atiende a todos nuestros clientes de manera telefónica o vía redes sociales. Nosotros hemos implementado de un tiempo a esta parte el concepto de omnicanalidad, que implica poder atender al cliente, se contacte del lugar que se contacte. Puede hacerlo presencialmente en nuestras oficinas comerciales, telefónicamente a través del 112, como históricamente se viene haciendo, a través de WhatsApp, que es el canal por ahí hoy más frecuente, o desde las redes sociales. Cualquier comentario o comunicación que se escriba en redes sociales llega automáticamente a este sector donde nuestras asesoras le dan respuesta al cliente. La palabrita me llamó la atención, es omnicanalidad. Omnicanalidad, correcto. Eso implica desde cualquier lugar que el cliente se contacte va a tener una respuesta. Incluso estamos implementando o iniciando un proyecto también de trabajar con inteligencia artificial y responder de manera automática a cuestiones por ahí que son reiterativas, como consultas de cómo pagar, consultas a lo mejor de farmacias de turno. Todo eso es automático, enviando un WhatsApp. Y si alguien necesita más detalles, llega a la atención personal. Siempre tenemos el canal personalizado para que los clientes también se acerquen con nosotros para evacuar todas las dudas. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Nuestro objetivo primordial es que el cliente esté satisfecho. Uh-huh. Y eso se logra con un servicio de postventa. Tanto ya como te dije anteriormente, con el área comercial como en el área técnica. O sea, tratamos de que dentro de las 48 horas, si hiciste un reclamo, tengas una solución. ¿Y cómo están con el tema de los precios? Digo, ¿cómo hace para ser competitivos en este momento? Es muy difícil mantener un precio demasiado bajo y brindar un muy buen servicio, más que nada de postventa y demás. Por eso nosotros tratamos siempre de ajustar el precio, no tanto a lo que deberíamos ajustarlo para que el cliente se quede con nosotros, ¿no? Nosotros cubrimos muchas ciudades y sabemos que los clientes de las compañías de internet en general se quejan bastante. En el caso de Netcop es la empresa de la que, la verdad, menos nos hemos enterado de quejas. Y eso, ahí hay una virtud importante, me parece que hay que destacar. Es tal como te lo comentaba, nosotros apuntamos a que nuestro servicio de postventa sea el mejor, de excelencia. Sí. Y creo que es la diferencia que nos marca o nos distingue de otras empresas, como vos comentabas. La atención personalizada sigue estando, que por ahí en otro proveedor de internet más grande o lo que fuere, es más difícil.
Sí, o te atienden gente de o te atienden máquinas. Máquinas o personas que no saben ni cómo se llaman ni qué ciudades estás, o a veces te atienden operadores de otro país, eso claro, es muy extraño. Es muy extraño. Y lo que tratamos nosotros también de capacitar, o sea, en la medida que podemos, capacitar a nuestros empleados para que tanto el comercial tenga una idea básica de algún problema técnico como para poder guiarlo al cliente y poder solucionarlo sin que vaya un técnico, y si no, también capacitar a nuestros técnicos para que cuando van al domicilio le solucionen el problema al cliente, ¿no? Claro. Bueno, Lorena, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias por venir. Y espero que nos avisen con cada nuevo lanzamiento que están haciendo, porque lo que usamos mucho, mucho en Internet, sabemos valorar eso. Y es una herramienta muy necesaria hoy. Nosotros apuntamos a eso, obviamente con errores y aciertos en el medio, pero en el día a día tratamos de llegar a eso, que el cliente esté satisfecho con el servicio que damos. Muchas gracias. A vos, muy amable.